¿Qué tal, amigos? Muy buenos días o tardes o noches. Es nuestra junta de los lunes y estamos muy contentos. El fin de semana muy relajado. Este fin de semana no fui al cine a ver ningún estreno porque resulta que nada más el Rey León en todos lados. En todas partes. Pues no se me antojó. Ay, a mí me encanta, lo voy a ver. Ah, pues a mí no se me antojó. El viernes por la tarde, curioso, hice lo que tenía yo planeado exactamente. Me fui a mi casa, comí algo, me eché en mi cama a ver una película, aunque tenía función de teatro. Dije, bueno, voy a llegar tardecito, aunque, porque yo salgo hasta el segundo acto. Al final... ¿Qué cosa rara en ti? Pues sí, pero qué no, cosa rara en ti no llegar antes que todos. La angustia que me entra. Pero qué bueno que también te das cuenta que puedes hacer la otra parte para que no vivas presionada. Aquí la pregunta es, ¿lo lograste hacerlo? Espérate, entonces la función es 8:30, pero como llovía, 8:15 dije, no, pues ya me voy a ir despacito, seguramente pues como está lloviendo voy a tardar 10 minutos y llegué al teatro. Bueno, llegué cuando todavía no empezaba la función. El caso es que ya me esperé, porque como era una, ya me puse a platicar con mis compañeros y lo pasé muy bien, la función estuvo muy buena, la gente me aplaudió. El envidioso de Daniel, como que le molesta que me aplaudan a mí. ¡Ay, oiga! ¿Qué dice eso? No entiendo que no por qué. Ah, no, la gente me aplaude como loco. Y luego digo yo, ah, y la gente se carcajea y aplaude. Y ya saben que qué bueno que no está ahorita, porque no me está escuchando. Bueno, el caso es que eso fue el viernes. El sábado no hice nada, porque como les digo, no fui al cine, salí a comer y punto final. Y ayer domingo, pues al supermercado y otra vez. Ayer domingo hubo una función nada más por la tarde en el teatro y no se imaginan qué bonita estuvo la gente. De repente hay de públicos a públicos. Entonces, por cierto, el sábado yo lo que hice fue que me salí y todo el primer acto me fui a la sala a verlo, porque pues uno hace la obra y no la ve, y lo pasé muy, muy bien. ¿Te cansa el teatro, Peter, a veces? A mí no me cansaría si yo tuviera un personaje más largo y tuviera que estar subiendo y bajando al escenario como lo hace Daniel. Pero hoy es lunes y hoy te pagan. Entonces ya... Me encanta. No me importa que no... Pero bueno, luego ahí vienen las giras, entonces, pero luego, ¿qué creen? Vamos a ir a Acapulco, entonces voy a decir cómo es el itinerario. Terminando la función del viernes, hay que tomar el autobús para ir a Acapulco, llegar como a las 4 de la mañana, calculan, irse al hotel, pasar todo el día, hacer las funciones de la tarde-noche y terminando, tomar el autobús y regresar a México. O sea, pero tienes el sábado para tomar el sol y comer ceviche. Pues sí, yo no tomo el sol, pero tampoco como ceviche. Pero te bueno. Puedes quedar en tu cuarto también, no, o escuchar el sonido del mar. Puedo bajar a la alberca del hotel y tomar la sombra, porque ya ven que no me puedo solear. Uh-huh. En fin, bueno, pues como verán, este fin de semana no fue tan entretenido ni tan divertido, pero lo pasé muy, muy bien y muy descansado. Y muy bendecido por la oración de Carmelita. La bendición. Carmelita. Es increíble, Carmelita. Luego el otro día estaba yo, nos llevó la torta. Bueno, la torta me la comí, el tortón de jamón. Dice Daniel que a él le dan con jamón serrano. No, no es cierto, a todos nos da lo mismo. Pero esa vez me tocó de jamón y queso amarillo. ¿Y cada función? No, el sábado nada más. Oye, nada más. Pedro, ¿y ya finalmente le dijeron a Carmelita que estamos esperando acá el mole, el arroz, las tortas? Perdón que me meta, pero yo creo que el par de envidiosos no le dice nada. No, yo no le he dicho porque realmente con el que habla mucho es con Daniel. Porque tú no quieres ir, dice Daniel, ¿es verdad? No, pero dijimos que iba a venir acá Carmelita a saludarnos. Pati invitó a que la invitó a que venga. ¿Yo? No, que vamos a ir a su casa. No, Pati dijo, ¿por qué no viene para acá? Pero ¿tú qué sabes? Porque no puede venir. Yo creo que sí puede venir en este momento ya, pero bueno. El caso es que nos mandó una oración y nos la bendición de la Santa Cruz. Y realmente se la sabe de memoria completita. Bueno, no es una cosa, pero qué padre, muchas gracias. Y se le agradece, Pedro. Ah, no, se le agradece muchísimo. Sí. Y ay, luego de repente el sábado, una de sus... poquito? Una de sus ayudantes llegó con un plato gigante lleno de pistaches y me dijo, se los manda Carmelita. Entonces yo me comí unos y los puse en mi lugar y los dejé para el domingo. Ayer ya no había ni el plato ni los pistaches. Hijos de la... Se los comí.
gorrones. Pues ni modo. Ni modo. Eso fue todo, amigos de ya saben de qué. Adiós. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle click! Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!